en el túnel, ¿no? Y encima ya ni está Santa Lucía. Vamos a ver, no hay cosas muy claras porque aún no nos hemos reunido con la empresa. Tenéis que entender también el momento que es. Ha sido complicado, ha sido muy inesperado. Ha habido una deflagración de gas. No ha habido una explosión como ahora mismo se comentaba. Había hasta 11 personas a destino en la zona en la que se produjo, que es el macizo séptimo de la planta séptima. En este momento tenemos a 6 compañeros fallecidos, lamentablemente. Y tenemos otros 3 compañeros, uno de ellos es delegado de la UGT, que es lo de menos, de donde sea, que está en estado, está estable, pero bueno, dentro de la gravedad. La brigada ha entrado, la atmósfera de la zona donde se produjo la deflagración, tenemos ahora mismo el 1% de oxígeno, o sea, está imposible estar allí ahora mismo, hasta que no ventile del todo. Ahora mismo la dirección de la empresa y psicólogos están con algunos de los familiares, todos compañeros de la plantilla matriz de Ullera Vasconesa. Por lo tanto, sí os pido que tengáis un poco de paciencia hasta que podamos aclarar los hechos. Ahora lo que procede es dar entierro a nuestros compañeros. Son momentos duros, es uno de los mayores accidentes que hemos tenido en esta empresa.